chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Natalia y hoy les voy a traer una receta de un budín hamburgués. Es un budín que lo hice muchas veces ya. El año pasado, bueno, no, porque palabra que no se puede decir, pero ustedes ya saben. Sí, esa palabra. Por esa cuestión no lo hice, porque generalmente lo hago para los cumpleaños. Como que todo el mundo me pide el budín de hamburgués de Natalia. Ah, rey. Modestia aparte. Es una receta sencilla, vamos a necesitar manteca, 250 gramos. Azúcar, 350 gramos. Huevos, 3 huevos. Esencia de vainilla, una cucharadita más o menos, un chorrito. Oporto, Marsala, algún vino así dulce, también se puede usar algún ron o whisky. He probado usando esas bebidas y queda bien. 150 centímetros cúbicos, nueces picadas y chocolate picado, nueces 100 gramos y chocolate picado 150 gramos. Y harina 350 gramos, harina leudante. Y bueno, van a ver bien todo el procedimiento, el horno que lleva. No tiene mucha dificultad, podríamos decir dificultad media, puede ser. Pero si hacen todo como yo les digo, les va a salir. Y es muy rica, muy 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 rica, en serio. Y nada, la vamos a bañar en chocolate negro y con unas decoraciones de chocolate blanco. Así que bueno, vamos a la receta. Bye. A empezar la receta. Acá tenemos 250 de manteca pomada. Ahora a esto le vamos a agregar 350 gramos de azúcar. Entonces ahora lo mezclamos esto. Sí. Tenemos que lograr que quede como una crema. Bueno, ahora vamos a agregar 3 huevos, pero los vamos a agregar de a uno. Ahora le vamos a poner un chorrito de vainillín o esencia de vainilla, como le digan ustedes, ahí. Ya. Ahora necesitamos 150 centímetros cúbicos de Oporto, Marsala, algún vino así dulce. Lo ponemos y lo vamos a echar. Queda así. Entonces, tenemos acá chocolate picado, 150 gramos, y nueces picadas, 100 gramos, y acá harina, 350 gramos. Lo que voy a hacer ahora es agarrar una cucharada de cada una y ponerla a las nueces y otra al chocolate y mezclar así. Y mezclar para cuando lo pongan la preparación no se vayan al fondo y queden bien distribuidas. Y con el chocolate igual, así. Hacemos así. Que se impregne bien de harina. Ahora vamos a poner la harina. 350 gramos de harina. La vamos a ir tamizando. ¿Cómo queda? Tipo una crema. Y ahora vamos a ir agregando
chocolate y esto. Pero los voy a juntar. Voy a mezclar así. Los voy a juntar. Ahí está, los junté. Y los voy a mezclar así. Es parejo. Así, cuando lo ponemos en el, en la preparación, queda igual. Ahí estamos. Voy agregando y voy haciéndolo con movimientos envolventes. Para que no vaya todo abajo. Tengo dos moldes enharinados, no sé si se ve acá, dos moldes, ven, así por ahí, y voy a poner la preparación. Bueno, acá más o menos 730 gramos de budín en uno y en otro. Enhariné y mantequé estos moldes por las dudas, no suelen pegarse, pero no quiero arriesgarme. Le voy a hacer un tipo así para que vaya la forma. Sí. Y también así. Y les voy a poner una placa al horno. Ahí estamos. Horno suave. 160 grados, más o menos 170. Por una hora y media, más o menos, capaz dos, depende el horno. Bueno, lo voy a llevar al horno. Bye, después les muestro cómo quedó. Bueno, así quedaron los budines, más o menos una hora y media, una hora y 40. Un horno 170 más o menos. Y así quedaron. Ahora voy a dejar que se enfríen y mañana los desmoldo y los vamos a bañar en chocolate, así que bueno. Pueden ver la perfección esa. No saben el olor que hay. No saben el olor que hay. Tiene un aroma. Súper rico. Bueno. Bueno, ya pasó toda la noche. Acá tengo los budines. Miren. Quedaron revueltos. Vale. Que me suena la rama. Acá quedaron re lindos. Y vamos a desmoldarlos. Es muy sencillo con esto. Es súper fácil. Ahí estamos. Miren. Desmoldado. Así quedan los budines, lo pueden comer así. Lo pueden hacer en un molde circular. Si lo hacen en un circular, les va a salir una sola torta. Y nada, lo pueden comer así, bañar en chocolate. Algunos le ponen fondant. ¿Fondant se llama? O esa pasta ballena. La que tiene sabor a chocolate blanco. Es muy rica, a mí me gusta. Y nada, quedó re bien. Lo vamos a bañar en chocolate para decorar. Bueno, ahora acá están los budines y los vamos a bañar en chocolate. Así que voy a cortar por ahora 400 gramos de chocolate. Voy a cortar para bañar estos dos budines. Lo cortamos así bien y ahora lo derretimos. Puede ser a baño María o al microondas, como ustedes quieran. Por ahí más fácil, tardás más, pero es más fácil a baño María. Bueno, ya derretí el chocolate. Miren, observan. ¿Alguien dijo chocolate? Oh. ¡No! ¡Qué me paz! Todos los videos querés aparecer. Dios, ¿cómo quieren chorear cama de este pibe? No, quiero chorear chocolate. ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, vamos a empezar.
concentrada. Ponemos esto acá abajo, así cuando se seca este chocolate lo podemos sacar y lo podemos volver a usar. Chocolate blanco. Intente que no esté tan caliente porque si no se van a quemar. Como me estoy quemando en este momento. ¡Ey! Quedó bastante bien, ¿o no? Mire. Bueno. Acá estamos. Acá terminamos el budín hamburgués. Miren cómo quedó. Con la receta que les pasé, dos budines de 730 gramos, creo que eran más o menos, salen un montón. Y si no, uno redondo. Acá arriba les voy a poner después el diámetro del molde que suelo usar cuando lo hago redondo, ¿no? Y ahora sí, usé estos moldes que son los de los panes y salieron dos. Re lindo, re bien. Espero que les haya gustado esta receta. Igual, si alguno de ustedes ya lo probó, el que hice yo, o sea, esta receta, comenten y pongan si es rico o no. Van a ver, es muy rico. A ver, ¿qué onda? Qué rico, Nati. Muy bueno. Está muy bueno, sí. Delicia. Está buenísimo. Háganlo. Háganlo. No sé qué están haciendo viendo este video ahí con cara de zapato. Pónganse a hacer budín. Suscríbanse. Bueno, entonces espero que les haya gustado la receta. Pruébenla, coméntenme si la hicieron, si la probaron, si les gustó. Denle like, suscríbanse, por favor. Y bueno. Hasta la próxima. Bye. Chao.